llamo Pedro y tengo dos hermanos, mi hermana Catalina, que es mi melliza, mi hermano Jaime, que es mi hermano pequeño, y luego mi madre se llama Carla y mi padre se llama Pedro. Y luego tengo dos perros que se llaman Lula y Chiru. Vale, yo tengo 12 años, pues mi enfermedad empezó en sexto de primaria, cuando yo tenía 11 años, en septiembre, que yo había estado una semana malo, sin ir al cole, pero no sabíamos por qué. El primer día me dolió la tripa y luego ya no sabíamos, tenía un virus. Y luego ya un domingo, que yo me iba a ir al cole, como porque ya estaba bien, me fui a jugar al fútbol al parque y un niño me dio un codazo en la tripa. Entonces al día siguiente me empezó a doler por la noche mucho, mucho, mucho la tripa. Entonces no fui al cole y me llevaron corriendo a urgencias. Entonces en urgencias era la primera vez que yo pisaba en un hospital porque nunca había pisado en un hospital porque a mi madre no le gustan los hospitales. Primero fuimos a Niza y en Niza pues no nos atendieron muy bien y nos fuimos a la Zarzuela. Y en la Zarzuela pasé mi primera noche en el hospital y al día siguiente, porque al día siguiente iba a venir un radiólogo para que me hiciera una prueba para ver qué tenía. Vamos y me hacen la ecografía. No sabían qué tenía, me decían que tenía el hígado y el bazo inflamado. Al día siguiente nos fuimos a otro hospital, que es el Gregorio Marañón, porque ahí estaban trabajando dos tías mías. Entonces ahí entramos por urgencias y estuvimos ahí 21 días haciéndome pruebas. Estuve en una habitación conociendo todo el hospital. Y a la semana, a los 21 días, me dejaron irme a casa. Empezaron conmigo con un tratamiento de quimioterapia. Me pusieron un portacat, al principio me pusieron una vía central, luego me pusieron un catéter en el pecho. Y pues para mí era todo nuevo, pero por ahora no estaba muy asustado. Pues me diagnosticaron un sarcoma de células rojas y células azules, no me sé el nombre entero, pero me dijeron que era un sarcoma muy raro, uno de los primeros casos que había en España. Entonces yo estaba un poco asustado porque a mí al principio no me iban a decir en mi primer diagnóstico, estás desahuciado. Entonces pues yo ahí con un poco de temor, pero siempre cogido de la fe. Pues yo le rezaba todas las noches para que me pudiera curar pronto y para que el tratamiento me funcionara, porque al principio me hicieron un PET y descubrieron que el sarcoma, el cáncer, era muy grande. Entonces me tenían que dar tres tratamientos y me iban a operar. Entonces a los tres tratamientos me hicieron otro PET y ese PET vieron que había reducido. Entonces ese fue el primer como milagro. Y después de eso ya me fui, estuve una semana en casa y luego me fui a La Paz y ahí estuve dos días antes de que me operara. El 20 de noviembre por la mañana yo estaba súper asustado porque no sabía qué me iba a pasar. Me fui en una camilla al posoperatorio con mi osito de peluche y yo me acuerdo que me durmieron con un líquido y mirar a una enfermera, preguntarme cuántos años tengo y quedarme dormido. Después me desperté cuando estaba todavía con tubos y luego ya volví a quedar dormido. Y luego ahí ya como que recuerdo un poco nebulosa, como de repente despertarme y ver a mi padre al lado mirándome. Entonces me despierto y empiezo a mirar a mis alrededores y empiezo a ver todo tubos y no sabía dónde estaba. Entonces yo ahí pues como que no recuerdo muy bien, pero yo sé que hablaba muy poco porque de repente preguntaba dónde estaba, por ejemplo. Ahí perdí la noción del tiempo, porque solo había una ventanita y no sabías qué hora era. Entonces ya me pasaron a la planta y estuve ahí 11 días. Y al principio pues me dijeron que la operación había salido todo bien y que todo estaba bien. Entonces yo estuve ahí 10 días y el día justo que me iba a ir se me infectó la herida. Pero había un cirujano, Borja, que era muy simpático, que me dijo que me iba a hacer una cura, pero que me iba a hacer mucho daño, pero que me iba a poder ir a casa y que todos los días tenía que ir a revisión. Entonces yo ahí pensé, vale, y entonces luego me fui a casa y pues ahí me estaba esperando mi abuela, mis abuelos, me estaba esperando mi madrina, me estaba esperando mis hermanos, y yo como que súper feliz porque
Después de tanto tiempo ver a tu familia, pues es precioso. Pues al principio pues empezaron un rosario que ya llevaban un tiempo desde Misiones y empezaron a pedir por mí, a decir ruega por Pedro, leer las letanías y pues bien. Y luego ya conocí a Mireia, que fue después de operarme. Yo conocí a Mireia, que es una chica, era compañera, estaba en la habitación de al lado y yo le veía siempre. Y un día se nos acerca y nos pregunta que por qué éramos tan felices. Y le dijimos que porque teníamos fe, porque creíamos en Dios. Entonces yo le empecé a hablar a Mireia de Jesús y de todo y le regalé un rosario y le enseñé a rezarlo. Entonces, un tiempo después, ella decidió hacer catequesis y se hizo la confirmación, el bautismo, la comunión y la confirmación todo junto. Y eso solo te lo puede hacer un cardenal. Entonces, a raíz de eso, yo conocí a don Carlos porque no pude ir al bautismo a esa fiesta de Mireia porque estaba muy bajo de defensas. Don Carlos Osoro quiso contactar con nosotros para conocernos. Me han mandado un montón de personas, vídeos, un montón de famosos, pero la historia, yo creo, más bonita me ha contado mi madre hoy, que un señor, después de 20 años, después de estar rezando por mí, de escuchar mi historia, fue a la iglesia por primera vez en 30 años y se confesó. Y ya es católico otra vez. Sí, después de la operación, bueno, volví a casa, estuve ahí 2 semanas, entre que me encontraba fatal porque no respondía bien a mi operación más o menos, porque cuando comía me sentaba la comida mal y bueno, después tenía que ir al hospital porque todavía me quedaban muchísimos ciclos de quimioterapia, eran otros 20 ciclos de quimioterapia. Yo me acuerdo que le preguntaba a mi doctora, a la doctora Mata, que yo le quiero muchísimo, le preguntaba, ¿pero cuánto me queda? Y me dice, no sé, Pedrito, siempre mira día a día, no mires al futuro. Entonces eso a mí ya pues, me encantó. Luego ya después me empezaron a dar ciclos de quimioterapia. Luego ya después de esos ciclos me tenían que dar radioterapia, que es como, en vez de meterte cosas por vena, te ponen en una máquina y te hacen unos tatuajes y no te puedes mover en media hora. Tienes que estar así quieto en media hora. Y pues nada, yo estaba ahí, me ponía música. Pero eso justo en verano, porque yo en verano todos los años nos vamos a Cádiz. Y ese año, pues como Cádiz está muy lejos, decidimos irnos a Burgos, a una finca que tenemos ahí y donde están todos mis primos. Y yo súper contento porque había pasado ahí el confinamiento con mi tío. Y pues súper contento. Y cada semana, cada martes de cada semana, me iba el lunes por la tarde y volvía el martes al mediodía después de que acabara mi ciclo, porque me tenían que volver a dar ciclos y radioterapia. En vez de estar ingresado te dan ciclos en un hospital de día, que es como un hospital donde tú estás poco tiempo porque son unas sillas donde te pinchan para sacarte analíticas. Pues la vida de oración, pues yo rezo todas las noches porque como siempre, y en el hospital rezaba también todas las mañanas y pues toda mi familia también. Y rezamos por la noche, ahora, antes de dormirnos, para agradecer el día y para dar gracias. Todos los días rezamos el rosario a las 8 de la tarde y todos los días se conectan como 20 familias a un rosario donde estamos ahí todos los días. Bueno, ¿te acuerdas cuando conocimos a don Carlos? Y ya estuvimos hablando con él durante un tiempo y decidió que me quería confirmar él a mí, entonces pues iba a confirmar a unos chicos y a unas personas en la parroquia de la Vaca. Entonces yo estuve haciendo catequesis con unos sacerdotes, amigos de mi madre, y pues fue muy chulo porque lo hice con otros niños que eran... Yo era el más pequeño de todos. Ellos todos me sacaban 5 años. Sí, un día pues pusimos otro santo más, Carlo Acutis, el que es un beato, y pues mi madre me preguntó el enfermero, que era Álvaro, que era muy simpático, me dijo, André, Pedro, ¿se has puesto un primo? ¡Por fin! Le digo, no, es Carlo Acutis. Y me mira así,
¡Joder! Me acuerdo un día que estaba toda la planta, porque los enfermos, yo era el más enfermo de la planta, me decían, y un día que estaban todos, pues, enfermos, porque yo, gracias a Dios, cuando me daban los ciclos tampoco me encontraba tan mal, ni me ha dado ninguna infección importante. Doy gracias a Dios por eso, porque un día los pobres estaban así, les hice globos a todos, porque yo sé hacer globoflexia, y luego se venían las enfermeras a hablar conmigo y a jugar al uno, todas las tardes. Pues de repente, yo tengo un amigo mío, se llama Beltrán, que yo le quiero mucho, que un día me regaló una caja con unos regalos, y no sé por qué, venían unas bolitas de madera y una cuerda. Entonces, no sé, de repente se me ocurrió hacer un rosario, que lo tiene mi padre, y le puse una cruz que tenía yo, que era una cruz de plata que tenía yo. Entonces se lo regalé a mi padre y ese fue el primer rosario y a raíz de eso empecé a hacer rosarios para los vendía y decía que donara, no los vendía, los daba y decía que donaran dinero a la Fundación Aladino. Y por eso empecé a hacer eso. Sí, con Mireia sí, me hablé hace poco. Y luego pues con él y luego he estado cuando voy al hospital a que me hagan un control, pues estoy con ellos y subo a la planta también. Estoy en contacto con una limpiadora, se llama Aster, que era la más animada de toda la planta. Nos ponía a bailar a todos. Estabas tú tirado, haciendo lo que quieras, y te levantaba de la cama y te ponía encima del cacharro donde estaban las medicinas y te ponía a bailar. Siento que ha habido un milagro a mí, porque, y también hay un doctor que también me hace los PETs, que él no creía. El primer PET dijo, no, es por los médicos. Y el último PET nos dice que sepáis que ya empiezo a notar milagros en mí, que se ha convertido. Entonces, en el último PET le llevé yo un rosario. Después de haber hablado con Pedrito, que claro que él te da una visión como de niño, al final, ¿no? Un niño de 11, 12 años y lo que él ha vivido. Pero lo que es impresionante es, yo siempre digo, la presencia de Dios en toda la enfermedad de Pedrito. O sea, yo siempre digo que he sentido a Cristo a mi lado desde el primer minuto. Yo la primera noche, cuando vi lo que le pasaba, me derrumbé. O sea, tenía una... Es verdad que lo pasé muy mal. Dios me dio la gracia de aceptar que... Con paz, ¿eh? ¿No? Y sabiendo la gravedad del asunto, pero de aceptar con paz que pasara lo que pasara, era lo mejor para el niño y que íbamos a luchar por ese milagro. Pero que si ese milagro no llegaba, como yo alguna vez he dicho, al final la meta es el cielo. Yo creo que todo el mundo muere en la... o sea, cuando llega el día es en la plenitud de su vida. Y yo pensaba, pues si la plenitud de la vida de Pedrito es con 11 años, que ha venido aquí a revolucionar, porque es verdad que fue una auténtica revolución y lo acepté con mucha paz, mucho dolor, porque para una madre es muy duro, pero dije, aquí... para adelante. Y a raíz de eso, Dios nos ha dado tantos regalos y ha puesto a tanta gente maravillosa en el camino y tantas situaciones inexplicables, porque era, yo decía, o sea, ¿cómo puede, el prior de San Giovanni Rotondo ponerse en contacto con nosotros? Unas monjitas carmelitas de Japón que nos mandaran, que además nos hizo mogollón de gracia, una virgencita con kimono y el niño Jesús chinito, claro, porque era japonés, cómo en ese rosario de las 8 de la tarde se conectaba gente de Mozambique, que yo decía, pero este niño, ¿a dónde ha llegado? Y sobre todo, tanta gente rezando, y era como, entonces me decían, gracias, y digo, no, nos estamos equivocando, gracias a mí no, gracias a vosotros, porque está claro que toda esta paz, esta serenidad, esta que tenemos... es gracias a la oración, y el poder de la oración es brutal. Y entonces yo me acuerdo cuando ya de los últimos, el último PET que salió estupendamente, limpio, me acuerdo de abrazar con los médicos llorando todos, de no creer, de decir, o sea, pensar que estábamos celebrando un funeral y estamos aquí en una misa de acción de gracias. La médico me grabó esa frase porque me dijo, Carla, tu deber es contarlo para que la gente sepa que el poder de la oración existe y es real y los milagros existen y tu hijo es un milagro. Y entonces yo, aunque me muera de la vergüenza y a veces es verdad, pues que al final nos paran por la calle y tal, digo,
O sea, bendito sea Dios, ¿cómo no voy a poder dar a los demás si yo, si mi hijo está aquí gracias a tanta gente buena que desinteresadamente, que pues que han visto en este niño, no, no sé, y han rezado por él? Porque yo sé que Pedrito está aquí por la gente, por todo lo que ha rezado por él. Y que nosotros estamos aquí, o sea, con esa paz que teníamos, pues porque al final es el poder de la oración. O sea, instrumentos, auténticos instrumentos de Dios. Así que nada, muchas gracias.